So let's start now, my friends. I'm going to present you the exam that brought tears to my face. Pero hoy, computadorcillo. Listo. Entonces, vamos a arrancar. Chao, sexto. Hola, séptimo examen final. Ta, ta, ta. Guardar cambios, no. Tenemos acá. Unidad educativa de futuro del mañana. Listo. Prueba de suficiencia. Primer periodo académico. Séptimo. Docente Miguel Ángel Ramírez. Prueba de inglés. ¿Alguien leyó todo eso? No creo. Dice, estudiante. Ustedes aquí colocaban su nombre. Y acá empezábamos. ¿Alguien me iba a decir algo? No, profesor, que yo no leí. Ah, bueno. Aquí. No sé, yo. Piensa mal y acertarás. Pero a la mitad del salón, la primera, pues la verdad, ustedes fueron un curso bastante fácil de colocar porque todos tenían en las cuatro primeras A, B, C. Entonces, como que eso fue muy fácil. Entonces, acá, the mother of your mother is your grandmother. Súper fácil. ¿Listo? The brother of your father is your. The brother of your father is your. Ah, listo. Súper fácil. The sister of your mother is your. Listo. Listo. Aquí es donde empieza Cristo a aparecer. Listo. Entonces, empezamos acá. Which debate keyword? Hey, Alejandra, te voy a silenciar el micrófono. Listo. Which debate keyword would you use if you disagree about any topic? Aquí la palabra clave, la palabra que ustedes tenían que descifrar era disagree. What is the meaning of disagree? No estar de acuerdo. No estar de acuerdo. Entonces veíamos las opciones y decíamos I could not agree more. ¿Listo? I could not agree more. ¿Qué pasó aquí? Aquí dijeron desacuerdo y dijeron no, y eso se botaron de cabeza. Uy, yo, esta, sí, yo, Miguel, no. Ya, colocaron esta, no. No, pues cayeron en la trampa. I could not agree more, ¿qué significa? No podría estar de acuerdo más, eso no tiene mucho sentido. No podría estar más de acuerdo, Matías. No podría estar más de acuerdo. I couldn't agree more. ¿Listo? No podría estar más de acuerdo contigo. Si, por ejemplo, tú me dices el Real Madrid es mejor equipo que el Barcelona y yo soy súper fan del Real Madrid, yo te digo I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo contigo. ¿Listo? Agree es de acuerdo, disagree, desacuerdo. ¿Listo? Entonces, esta. On the other hand. On the other hand. What is the meaning of the other on the other hand? El significado literal es en la otra mano, pero es usada como para debate en, del otro lado o Exacto. otra opinión. Exacto, Matías. Muchísimas gracias. Listo. Como lo veíamos en nuestro tema de el debate de palabras, en ese material que estaba ahí en la página que todos estudiaron antes del examen, obviamente. ¿Sí? On the other hand significa por otro lado, ¿sí? Cuando yo estoy en qué, en desacuerdo con algo, digo por otro lado, ta, ta, ta. ¿Listo? This is a good idea. What is the meaning of this one? Esta es una buena idea. Esta es una buena idea. Entonces, si yo quiero y si yo estoy en desacuerdo con algo, ¿cuál coloco? ¿Cuál de estas tres coloco? A ver. La B, on the other hand. Ahí está, pues es algo que yo siempre coloco, que es none of above, que significa, ¿alguien sabe qué significa? Dígame que sí saben. Yo, el año pasado, este año. Listo, bien. Yo quería cerciorarme. Listo. Esa. Entonces, cada quien en este momento mire. Ah, carajo, la embarré. Entonces, tenemos acá. Ay, ay, un bicho. Tenemos acá, which debate keyword would you use if you are completely agree? El antónimo de disagree es
¿Agradable? ¿Agradable? No. De acuerdo, muy bien, de acuerdo, agree. ¿Sí? ¿Qué palabra usarías si tú estás completamente de acuerdo about any topic, acerca de cualquier tema? ¿Qué significa la palabra however? De todas formas. De todas formas o de todas maneras, listo. Ay, ay, ay. However también se usa como contraposición. ¿Listo? Esperen que tengo un bicho. Ya. So do I. Así que yo. Uy, no te escuché ahí, perdón. Exacto. Listo. So do I. También. Así que yo. La traducción más acercada a so do I es yo también. ¿Listo? Si, por ejemplo, nosotros decimos, sigamos con el ejemplo de Real Madrid-Barça. Yo pienso que el Barcelona juega mejor que el Real Madrid. Entonces, yo digo eso y digo, a mí también me parece. So do I. ¿Listo? So do I. Cuando yo estoy de acuerdo con algo. Yes. Yes. Aquí fue la trampa en la que todo el mundo cayó. Completely agree. Vieron el sí, el yes, y eso se botaron de cabeza. Eso, mejor dicho, no había otra respuesta sino la C. No había mañana. Yes, but do not forget that. ¿Cuál es el significado completo de esta C? Sí, pero no, sí, pero no olvides que... Exacto. Sí, pero no olvides. Entonces, ¿cuándo estamos completamente de acuerdo? ¿En cuál de estas tres opciones? B, profe. La B. La B. So do I. Yo también. Eso también me parece. Y none of above. Ustedes aquí tienen una menos en qué pensar o una más. Esa es la trampilla. Tenemos acá. Mucho más fácil aún. Ese examen estaba muy fácil. Linking words are those who. ¿Cuáles son esos linking words que tanto explicamos? Y ustedes hicieron ahí como su mapita y esto y aquello. Linking words. ¿Qué son linking words? A connect. Connect. Listo. Esa es la función. Linking words son conectores. ¿Listo? Conectores. Conectores. Si son conectores, recuerde que esos conectores nos ayudan a darle sentido a nuestro texto cuando nosotros queremos decir algo. ¿Listo? Queremos decir algo y queremos sonar un poco más estructurados. Un conector podría ser este anterior que está acá. However. ¿Listo? However funciona como conector. ¿Listo? Conectores. Nos toca volverlos a trabajar porque veo que perdidos en conectores. Connect. Entonces sirven para explicar. No tan acertada. Para conectar. No para debatir. Y ninguna de las anteriores tampoco era correcta. Conectar. 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 Aquí, en esta también, sí, para llorar. Un minuto de silencio por esa clase de presente simple de verbo to be. Y el have del verbo to be no, sino el verbo to have. Tenemos acá, choose the correct sentence. Como les he dicho, 1,000, 1,500,000, 700,000, 420,000 veces que vean el verbo y la instrucción o la instrucción. ¿Cuál es el verbo que tienen que usar acá? ¿Qué es choose? Escoge. Escoger. Choose something. Escoge algo. Choose. ¿Qué hago para que aprendan vocabulario, niños? Choose. Escoger. Choose. Y el hermoso verbo to have. Entonces, el hermoso verbo to have nos dice que. Vamos a ponerlo acá. El hermoso verbo to have, voy a escribir, yo sé que, ay, sí, yo puedo escribir ahorita. Acá. Atrás, solo es en el texto, en el documento.
Ah, sí, solo es en documento. Nosotros tenemos acá el verbo to have. El verbo to have está así. Have. ¿Qué pronombres van con have? I. No. You. They. They. ¿Qué más? ¿Qué más bien, profe? ¿Cuál nos falta? Has, profe. We. ¿Listo? We. Estos van con have. Ahora vamos con has, que es el mismo significado. Tener. Profe, no te escucho. Yo tampoco. Profe, apagó el audio. No lo ha apagado. ¿Se congeló? Se le trabó. Santiago, ¿puedes silenciar tu micrófono? Es incómodo. ¿Qué pasó? No, profe, el profe se le trabó el audio. Creo que tiene fallas con su internet o computador. Ay, es bien clarrón. Cuando vuelvo no escucho nada. ¿Pero qué ha pasado? Oiga, ¿ustedes saben al fin qué pasó con la profesora Marily? Franco, sí, eso lo dijeron en la reunión. En el colegio y en Rizal, pues,
Lo la profe Marilyn lo dijeron en la reunión. Sí, no quiero preguntar otra vez. ¿Pero profesor o profesora? Profesor. ¿Pueden silenciar los micrófonos? Daniel, silencio el micrófono. Ay, pero se ponga a hablar, que si no lo puedo apagar. Ah, perdón. Alguien que le tenga confianza al profe le puede escribir, por favor. ¿Que no le tiene confianza? No, el profe me da miedo. ¿Cómo es que le tenga confianza al profe? Pues claro que no debe tenerle confianza al profe, porque si no, no lo estaría haciendo perder. Ya saben que estaba grabado, pues el profesor va a mirar lo que dijo Daniela. No, es que en serio, no, no me causa. Bye. No le embarre, va a dar. No le embarre, va. No, es que en serio, ay, sí, me da un poco de miedo porque él regaña, porque ustedes le sacan la piedra, entonces, por eso. Ya le pregunté. Quité eso de que ustedes, todos. Ay, está diciendo que te regaña. La que no mata ni una mosca. ¿Qué? Oigan, ustedes, ¿cómo les fue en el examen? Yo hasta el momento que el profesor iba dictando, me estaba yendo bien, hasta las 7. No sé qué respuesta eran las 7. Me fue mal. ¿Se supone que ya calificaron eso? Estoy siguiendo al profe. Sí, ya la calificaron. Me fue re mal. Yo la pasé, fue raspando la evaluación. Oigan, ¿con cuánto se pasa la evaluación? Pregunto. Por decirlo así, raspando con 70. De 70 para arriba pasa. ¿70? De 70 para arriba pasa. De 70 para abajo, pues. Aquí. No. Ay, no, ya no. Perdimos, amigos míos. Fracasamos. Aborta la misión. A mí me faltarán como 10 puntos para llegar a 70. ¿En serio? Qué tristeza. No, mi mamá está más defraudada de mí que... Uy, no, quiero morir. A mí me va bien en inglés. ¿Puedo entrar? Ya, profe. Entré hasta sexto y... Ya. Profe, ya llegó. Hola, profe. Hola, profe. Profe, no se le escucha, aquí está hablando. Profe, no se le escucha. Sé que se está hablando, pero no se le escucha. ¿Qué fue? No
tiene apagado. No, se cayó el internet. Es que creo que es el computador, porque no sé si recuerdan que él, al principio de la llamada dijo, le dijo algo al computador, creo. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora sí? Aló, 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 sí. Sí, profe, sí, ahora sí, profe, no. Uf, ya. Sí, no, yo tampoco. Estaba por donde se más. Es una mamera. Entonces, ¿en qué íbamos? En la respuesta 7. Listo, en la séptima. Ah, bueno, yo pensé que me había quedado hablando solo más tiempo. No, ahorita también me pasó con sexto estado. Cuando empieza aquí a llover, yo no sé por qué. ¿Por qué no manda a revisar tu computador? No es mi computador, Kilian, es el internet. Mi computador es una máquina entera, de pies a cabeza. ¿De qué marca era? Entonces, nosotros tenemos acá, listo, la 7, empecemos otra vez de la 7. Entonces tenemos aquí el choose, ese era escoger, ¿listo? Tenemos el have, tenemos el I, you, they, and we, ese es para have. Cuando tenemos el has, ¿qué pronombres usamos? Ahí fue cuando se me fue el internet. ¿Qué pronombre usamos con has? She. 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 He. It. Listo. Bien, hermoso, fácil, bello. A la próxima. Cada vez que ustedes vean un examen conmigo o con cualquier cosa que ustedes hagan de aquí en adelante en su vida en inglés, cojan y hagan esto antes del examen. Que este va con half, este va con day, este va con... Así se les van grabando, niños. Listo, hagan esta tablita chiquita. ¿Cuánto me demoré haciéndola? No me demoré haciéndola ni 2 segundos. Estoy seguro que ustedes se demoran menos porque son mucho más inteligentes que yo. Entonces, si yo les digo I has, ¿es correcto o incorrecto? Correcto. Si yo les digo she have, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Si yo les digo we has, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Pero me encuentro con una cantidad de A, B, C, que ustedes, mejor dicho, para llorar. Y como ustedes, yo no sé si es que no les corre sangre por esas venas, estar leyendo el chat antes felices porque sacaron 50, yo no sé, o sea, en fin, cosas de la juventud de hoy en día, ¿no? Pero ustedes son preadolescentes, entonces no me lo imagino después. You're gonna suffer, dads. Si están por ahí algún acudiente, you're gonna suffer. Tenemos acá, translate to English the next sentence. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la bella instrucción? Translate. Translate, traducir. Listo, traducir a inglés la siguiente oración. Estoy interesado en estudiar psicología. Listo. Aquí sí hubo trampa, hubo mucha trampa. Por parte mía, ¿no? O sea, que yo les dejé trampas, ¿no? No sé si estoy diciendo que ustedes se copien. Eso, pues, obviamente no. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes son la mata de la honestidad. Eso no pasa. Eso no pasa en séptimo. Entonces, aquí hubo trampa conmigo porque yo les coloqué I'm interested in study psychology. Y muchas personas escogieron la A. Escogieron la A. Por ahí a una personita le devolví la retroalimentación. ¿Quién me quiere explicar por qué esta está mal? La A. ¿Por qué esta está mal? Porque dice in, profe. Por el I am. Y no dice I am. Toca ah. I am. I am. Porque le falta el apóstrofe. Porque le falta el apóstrofe. No es porque no diga I am, porque aquí está bien. Aquí está bien. Podemos omitir el I am. Es porque le falta el apóstrofe. Esto sin apóstrofe no significa nada. Im. Busquen en el traductor a ver qué le sale im. ¿Listo? Im interested in study psychology. Esa estaba mal. ¿Listo? Esa fue la trampita. ¿Listo? Acá, ¿quién me quiere decir por qué está dice, mal esta? Era un sarcasmo, Kilian. No tenía que buscar im. La B. ¿Por qué? Porque esta quedó mal. Dice on. Exacto. Preposiciones que trabajamos tanto. Esta preposición on starting nunca. Nunca. ¿Por qué? Usamos el on para cosas que van sobre.
sobre. Entonces, the book is on the table. ¿Listo? El libro está sobre la mesa. In staring, sí funciona. Esa sí es la preposición correcta. ¿Listo? ¿Alguien me levantó la mano? Dime, Daniela. Yo. Dime, profe, Daniela. Pues yo estoy pendiente a las respuestas que tú has dicho, ¿sí? Y yo estoy mirando mi tabla de resultados y tú me pusiste 60 y todas las tengo bien. Ah, mamá, pues yo también soy humano, seguramente me equivoqué. Fresca. Ahorita me dice si lo corregimos, no hay problema. ¿Listo? Entonces, este am, ¿esta es la respuesta correcta? Aquí tenemos el am con apóstrofe y tenemos el in. ¿Correcta esa? No, porque tiene el signo de interrogación. Ay, gracias. ¿Por qué? Porque aquí estaba la otra trampa, el signo de interrogación. ¿Listo? El signo de interrogación, esa también era otra trampita. Para los que les da pereza, dicen, uy, voy a, I'm interested in studying psychology. Hasta ahí medio pereza leer. Y muchos respondieron esa. Entonces, la respuesta correcta era none of above. ¿Qué significa? Ninguna de las anteriores. ¿Listo? Esa era nuestra parte de opción múltiple. ¿Fácil o difícil? Fácil. ¿Fácil? Tenía trampitas, no estaba difícil, tenía trampitas. ¿Listo? Pero era para leerlo con atención. ¿Listo? Seguimos a nuestra parte. Entre otras cosas, los quiero felicitar por la manera que usaron esto. La verdad que esto le ayuda mucho a uno a calificar rápido y ágil. ¿Listo? Entonces, muchas gracias porque tomaron buenas fotos. Fueron muy pocas los inconvenientes que tuve con esta tabla y me ayudaron mucho al proceso de calificar. Ustedes deben entender que yo no solamente le doy clase a séptimo, sino de quinto a once. Entonces, imagínense calificar toda esa cantidad. Por eso se diseñó esta tabla, para que fuera más dinámico, y ustedes, súper, me ayudaron bastante con ese proceso. Entonces, quería agradecerles por eso. Aquí esta era, mejor dicho, el punto donde yo decía, les voy a dar estos dos puntos para que me sopesen un poquito los de arriba. Y más que ayudarlos, los perjudico. ¿Sí? Porque entonces, les ponía yo, escriban female. What is the meaning of female? Female. Femenino. Y entonces muchos cogieron y dijeron, ah, femenino, ah, entonces vamos a escribir she. Ya, con ese ya tenemos el femenino. She is a doctor. ¿Por qué estoy escribiendo así de feo? ¿Dónde está? Acá. She is a doctor. ¿Profe? Dime. A mí me pasa lo mismo que Daniela. Uf. Ahorita miramos. Ahorita miramos. She is a doctor. ¿Listo? Ella es una doctora. ¿Eso es una... ¿Esto qué? ¿Está bien o está mal? ¿Mal? Está mal, porque es que she es un pronombre, no es una... Pues sí es una palabra, pero no me dice nada. ¿Cómo...? ¿Cuál es una? Deme un ejemplo de female word. De esas palabras que son solamente para las mujeres. ¿Sí? Uy, se te cortó ahí. Solo vi que tuviste el impulso de hablar. Ah, se me fue otra vez del internet. No. No, profe. No, señor. Alguien tuvo por ahí el impulso de hablar y no lo escuché bien. Fue Daniela Mejía. Danielita, dime otra vez, mamá. No, profe. Ah, bueno. Un ejemplo de una palabra femenina. Queen, profe. Queen. Queen, obvio, porque no hay reina. No hay reinas hombres. Queen. ¿Listo? Queen. Otra. Otra. ¿Otra? Sister. Sister, gracias, sister. ¿Listo? Esas son palabras femeninas. Y palabras masculinas. Por aquí me colocaron bombero.
Y antes me lo escriben al lado, bombero. ¿Bombero es hombre? No, señor, porque también puede haber una mujer que sea bombera. Son esas palabras masculinas que son solamente para los hombres. Colabóreme ahí con el micrófono, Kilian. Perdón, bro. Tenemos acá una palabra masculina, a ver. Brother. Brother, obvio, la más común, brother. Father. Father. King. ¿Listo? King, rey. Listo, a no ser que sea muy lírico, muy poético, que nosotros digamos padre y madre a la vez. Pero eso es muy lírico y muy poético. ¿Listo? Eso no va dentro de la gramática. ¿Listo? Y acá, antes de ayudarse, se perjudicaron más. ¿Listo? Entonces, a algunos les quedó bien este punto, a otros no mucho. Entonces, lo que vamos a hacer en este preciso momento, instante, es que cada uno ya miró. Entonces, vamos a ver con Daniela. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada una va a coger su examen. ¿Listo? Y va... Iba a escribir acá. Las que le quedaron mal, solamente. Solamente las que le quedaron mal. Entonces, coloca aquí. Si le quedó mal la primera, pues corrige la primera. Y así sucesivamente, por favor. Entonces, acá dicen, me quedó mal esta. Entonces, seleccionan. Y no solamente me van a seleccionar, porque el trabajo de seleccionar ya pasó. Era hacer el examen. Aquí lo que vamos a hacer es, al ladito, van a colocar una nubecita, ¿listo? Una nube, le ponen colorcitos, le ponen avioncitos, le ponen lo que quieran, ¿listo? Y me van a dar la justificación del porqué de esa pregunta. Entonces, the mother of your mother is your grandmother. Y me van a justificar con sus propias palabras en español por qué esa es la respuesta correcta. No importa qué tan obvio suene, no importa. Ustedes cogen y escriben, porque mi abuela es la mamá de mi mamá. ¿Listo? Pero necesito que entiendan lo que estamos haciendo. ¿Listo? Acá, las que me interesan más, por eso empezamos desde acá. Acá, colocan la respuesta correcta y me dicen la justificación de cada una. ¿Listo? Me dan ganas que lo hagan de todo porque después ahorita empiezan a preguntarme que si esta me quedó bien, esta me quedó mal, esta me quedó bien. Entonces, cada uno ya sabe las respuestas. Háganlo un momento. Háganlo de las preguntas que les quedaron mal. Y pues ya saben cómo es bien esta, también la corrigen. ¿Listo? Esta no necesita justificación porque es una pregunta abierta. ¿Listo? Y ya yo ya sé que la corrigieron rehaciéndola. ¿Listo? Vamos a mirar el examen de Daniela Bautista, me dijo. Sí, señor. Listo. Lo siento mucho, chinita. Entonces, perdón, como pueden ver, internet vuela. Ah, no, pero me queda más fácil entrar aquí al examen. Y yo en Steven Franco no sé para qué me lo vuelve a subir. ¿Bautista? Sí, señor. Listo, mi niña, vamos a mirar. Yo feliz de haberme equivocado porque la tasa de pérdida estuvo grande. Entonces, está bien, ¿cierto? Sí. No me acuerdo. Ayúdame, Daniela. La D. Tú colocaste la D. Aquí está mal, mamá. ¿Profe? Dime. ¿En la 6? En la 4. Estamos aquí en la 4. Daniela Bautista. 4. Colocaste la D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta era otra. Corrige esa. Va una. Seguimos mirando. Colocaste la B. Esas dos son B, ¿correcto? Sí. So do I. Yo que me acuerde, sí. Ah, o sea, las que tú... Espera, profe. Las que tú resaltaste son las que no eran correctas.
No, no, yo no estoy resaltando nada incorrecto o correcto. Yo esto lo resalté por explicación. Ah, okay, profe. Seguimos aquí, esa BB, esa 6, sí, esa yo me acuerdo que eran BB, ¿está? Choose a sentence 7, 7 contestaste la D y 7 contestaste la D, ninguna de las anteriores, está bien. Y la 8, la B. La 8, la B, la 8 te quedó mal la B. Te quedó mal la 8, perdón. La 8 era ninguna de las anteriores. ¿Listo? Van 2. Sin embargo, si está en 60, pues miremos las preguntas abiertas. Perdón. No sé si te diste cuenta de lo que hice, ojalá no. Y acá, ahí están las dos. Entonces, the bike, the tablet, she play. ¿Alguna palabra más femenina aquí, Daniela? Daniela, ahorita me contestaste muy rápido. Contéstame igual de rápido en ese momento. ¿Me quedé sin internet otra vez? No. No, profe, sí la escucha, sí la escucha. ¿Dónde está Daniela Bautista? Se quedó sin internet seguramente. Bueno, si estás por ahí escuchando, pues estas te quedaron mal. Sacaste 60 porque tienes arriba dos mal y estas también te quedaron mal. ¿Listo? ¿Quién más tiene dudas? Kilian me ¿Profe? dijo que también tenía Yo, dudas. profe, yo que tengo algunas dudas. Pero dudas de como las que me acabo de poner Daniela o dudas de la realización. Profe, yo tengo lo mismo Pues que Daniel. de sobre algunas, porque yo algunas veces sería. ¿Pero están seguros o igual que Daniela? Pues sí, profe. Profe, es que yo creo que hice nada más tres mares. Bueno, mientras ustedes van iniciando, salimos de esas dudas. Primero el hombre que me dijo, el hombre, el muchacho, el niño, que me dijo, Yo, profe. ¿quién, papá? Yo no entiendo quién es yo. Franco. Profe, ¿yo las puedo corregir? Papi, ¿acabaste de llegar a clase? No, yo ya estaba. Entonces, dice A, B, D, 4D. 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 La primera mal. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí, Franco? La B. Entonces, si tienes acá la D, va la primera. Vamos con otra. La 5, 5D. En la 5 contestaste. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? También la ve. Entonces van 2. ¿Listo? Ya tu examen va en 80 en este momento. La 6 es la B correcta. Bueno, la 6, reducímoslo porque a mí se me olvida. Perdón. La 6, B es correcta. La 7 es la. La 7 la correcta es ninguna de las anteriores. Tú respondiste la C. ¿Listo? Aquí era la D. Tu examen va en 70. Aquí, ¿cuál era la correcta? ¿En Franco. cuál? En esta 8. La de rojo. La de. La D, papá, la D. La C no puede ser porque tiene el signo de pregunta y yo no tengo ninguna pregunta acá. La D, ninguna de las anteriores. Tú respondiste la B. ¿Listo? Ahí ya están las 4 mal. Por eso te quedó en 60. Las preguntas abiertas te quedaron bien. Pues no bien, bien. Un momento que estoy con Franco. The cat. No es una pregunta, no es una palabra femenina, puede ser un gato. Pero yo soy buena gente y le dije, bueno, tuvo 2 de 3, valgámosela como buena. Y le coloqué bien esta. Auntie sister está bien. Dad, esta nunca supe qué es. Y, brother, sí, brother.
No es que otra persona que me escriba algo muy chistoso. Brother, listo, brother, hermano y grandfather. Esas te quedaron bien. Franco, ¿me entendiste por qué te quedó 60? Sí, señor. Vale. ¿Alguien más tiene una duda? Pero ya van dos, Daniela y Franco. ¿Están seguros? Yo, profe, yo sí, estoy seguro. No, Emanuel Rivas. Oh, my God. Si yo vuelvo a mirar y están otros, ustedes equivocados y no yo, problems. Listo. ¿Quién dijo que estaba súper segura? María Alejandra Sáenz. María Alejandra Sáenz. ¿80? ¿Cuáles se quedaron mal, mamá? No, profe, yo soy María Alejandra Sáenz, ahí están, María Alejandra. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Sáenz, yo busqué por María, discúlpame, mamá. Sáenz, Sáenz, Sáenz. Miremos, miremos a ver si yo me equivoqué. No hay ningún problema. ¿Qué hora es? 48. Niños, esta es la primera nota del segundo periodo, ¿listo? Entonces, porfa. ¿A esta sí es? Sí, 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 sí. Listo, mamá. Entonces, empezamos acá. Las dos, la A bien, la 3, A. Entonces, la 3, contestaste. La hermana de tu mamá es tú y tú contestaste tío. No puede ser tu tío una hermana, mamá. Esa está mal. ¿Listo? Seguimos con la 4. 4C. 4C es incorrecto. This is a good idea. Creo que estoy perdiendo mi tiempo, niños. No me están poniendo atención. ¿Sigo, María Alejandra? Por favor, revisemos y no sé si perdí mi tiempo revisando el examen. Porque me están diciendo que tienen dudas. Y me pongo a mirar palabra por palabra y ustedes son los que no están mirando bien. Dímelo. Profe, lo que toca corregir en el examen, ¿lo tenemos que escribir en español o en inglés? ¿La justificación? Sí, profe. Esa escríbanla en español, no hay ningún problema. Esa escríbanla en español, eso sale de sus cabecitas. ¿Listo? Vale, con que quede en español está bien. María, bájame la mano. Kilian, ¿su merced también están las mismas? No, profe, yo sí. Yo sí sé que me saqué esa nota de... Listo, por favor, la manito, gracias. Es que el profe le quería preguntar si había... Ah, perdón, dime, perdón, perdón. ¿Si yo tenía qué, papá? Que si se podía una recuperación o algo así, digamos, de 10 o 20 puntos. Pues no, pues la recuperación la estamos haciendo. ¿Cómo así, profe? Ah, ¿tú dices tu recuperación para este periodo? Sí, señor. No, o sea, papá, ya no hago recuperación porque imagínese, si le hago recuperación a un grado tengo que hacérsela a todos y sería volver a hacer exámenes. Entonces ya esa nota ya queda así. Uy, hasta ahorita me di cuenta que alguien me escribió. No sé quién me escribió. Ya estoy en clase. Tengo una pregunta. Dime. ¿Usted tiene alguna aplicación que diga, me manda un mensaje y usted de una vez contesta? Esa es la función del WhatsApp de negocios. Entonces yo tengo dos cuentas, el número personal y el WhatsApp de negocios que uso para el cole. Entonces cuando usas el WhatsApp de negocios, se llama WhatsApp Business. Entonces tiene un mensaje de bienvenida. Pues yo le coloco ese porque yo no sé, todos tienen la maña de decirme, profe, imagínate que ayer mi perro se enfermó y yo ni idea de quién me está escribiendo. Entonces por eso coloco el mensaje automático de, por favor, regáleme el nombre. ¿Lo dices por ese mensaje automático? Sí. Pero bueno, es que en Classroom, yo cuando entregué el examen de una vez me respondiste. Cuando uno entregue... Ah, en Classroom.
Ah, no, el Classroom fue que yo en el momento que entregaste estaba calificando y de casualidad actualicé y estaba ahí. Yo pensé que me preguntabas de WhatsApp. No, en Classroom fue mera casualidad. Igual es que yo también tengo las notificaciones activadas, entonces cuando veo que alguien puso un comentario, yo voy y miro. Y ya. Pero no en Classroom, no. Pues ya quisiera uno que tuviera la función de contestar por uno Classroom, me sería una berraquera. Niños, en este momento voy a crear la tarea para subir ese trabajito. Niños, es obligatoria la justificación. Sin justificación yo no califico absolutamente nada. Les dejo la misma nota que sacaron en el examen y les bajo por no seguir la instrucción. ¿Listo? Entonces, voy a crear la tarea. La tarea es nuestra primer nota del segundo periodo. ¿Listo? Entonces, empiecen el primer periodo de buena manera, con esa notica que ya lo único que tienen que hacer es escribir y darse cuenta de lo que están haciendo. ¿Listo? Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, la voy a escribir con ustedes. Aquí, feedback. ¿Qué significará feedback? Retroalimentación, profe. Uy, qué pelera, retroalimentación. ¿Listo? Bien. Retroalimentación. ¿Tienes a alguien de sexto por ahí? Retroalimentación. Examen final. Profe, fui yo. Estoy haciendo esto con todos los cursos. Entonces, ahorita lo hicimos. De hecho, ¿saben qué? Voy a copiarlo. Es que el enunciado me quedó muy claro y muy conciso. En Sextirix. Las personas que sacaron 90, pues solamente corrigen, pues, la que les quedó mal, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Dónde está? Feedback. Uf, llovió y hay muchos bichitos entrando. Cosas que pasan en el llano. Sí, profe, mire que yo en Semana Santa fui a un pueblito y como es temporada de lluvias y eso, comenzaron a salir hartas cucarrones en la casa. Sí. Sí, parece? Entonces ahorita tengo resto de bichos en la habitación. Yo creo que mi habitación es oscura, entonces están ahí como por la pantalla. Entonces, no, se ve muy chistoso. Sí, profe, eso era como 100 por un minuto. Profe, tengo una pregunta. No prendía la luz por la noche y eso fue como una lluvia. De nuestra tertulia para la pregunta, dime. Es que no escuché bien cuál era la respuesta para de la pregunta 7. Eso va para allá, déjame, publico esto y ya voy a la 7. Listo, entendido. Entonces, realizar el examen nuevamente. Al lado de cada respuesta, colocar la justificación de la misma. Obligatorio. Niños, no reviso si no veo justificaciones. ¿Listo? Gracias, un abrazo y los quiero. No. Yo no estoy despidiéndome, es lo que decía la tarea. No se me vayan. Yo ya voy a decir, profe. ¿Qué les pasa? Es que yo estoy haciendo el examen, no, en vez del cual no estoy transcribiendo todo y respondiendo bien y justificando el lado. ¿Se puede? Pues sí, pues es que más fácil que no se te pierda estando en el cuaderno, pero si no se te pierde estando en hojas, pues. Mis niños, la verdad que yo procuro fomentar una cultura de él. Ustedes vean cómo manejan su cuerpo. Ustedes ya están grandecitos. Entonces, acá, César fue el que me dijo, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ya me le conozco la voz. César, entonces, choose the correct sentence. Aquí teníamos que escoger la correcta. I has, incorrecto. She have, incorrecto. We has, incorrecto. Esto no, ninguna de estas tiene sentido. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque have lo usamos con I, you, they, and we. Y has lo usamos con she, he, and it. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Vale, pues. Ahora sí me despido. Que estén... ¡Ay! Ahorita tenemos clase. La seguimos. Y niños, ya nos vemos ahorita después de descanso. Chao, profe. Se cuida. Ay, no se despida como si no nos fuéramos a ver. ¿Quién sabe? Como 20 años.
Chao, profe. Eso trae los cucarroncitos. Sí, profe. No crean, yo estoy aquí asustado con tanto bicho. Es que se me pega las piernas. Profe, se ha cogido un bicho. A mí me da un paro, se me paró un bicho. ¿Cierto? Las cerillas, profe, y hágale las patitas de la cama. Después con un pedacito de cartón y hace como la base, como si fueran las tablas. ¿Y, ahí ¿y tú cómo sabes eso? Y listo, ahí las acuesta ya. Carlos es la cagada. Profe, una pregunta, ¿cómo se llamaba el WhatsApp que se dijo? WhatsApp Business. Business, de negocio en inglés. Business. De business. Dime. Dime, Sharik. Como la número 9 y 10 para colocar palabras femeninas en inglés y colocar palabras masculinas en inglés, ¿cierto? Sí, mamá. ¿Cómo te quedó ese punto? Pues yo le hice como tú dijiste, porque en la NE coloqué actriz de actriz, coloqué... Si colocaste actriz, está bien. Coloqué Queen de Reino y también coloqué Hostel. Tengo como un hostel de anfitriona y en la 10 coloqué actor de masculino y coloqué Nofer de sobrino y coloqué Windover de viudo. Y tengo una pregunta con la número 3. Sí, entonces te quedaron mal, fue algunas de ABCD porque estas se quedaron bien. ¿Cuáles se quedaron mal, Sharik? Que me saqué que te quería preguntarte si sí. La número 3 me quedó bien o mal. La número 3, decimos acá, hagamos la revisión. Está, yo sé que están bien. La C, espera que yo tengo mala memoria, Sharik. La C, no, la C está bien. La 4A. 4A, I couldn't agree more. Esta es la que te quedó mal, mamá. Aquí era on the other hand. En la B. ¿Listo? Miremos cuál otra, la 5B. Sí, profe, sí está bien la 5. La 5 le quedó bien. Ay, no, yo estoy mirando mal. La 5. Ah, sí, 5B. 6B también. 7, aquí te quedaron mal. Porque ambas son D. ¿Listo? Entonces, esas son las tres que te quedaron mal, mi querida Sharik. ¿Listo? Sí, profe, no te preocupes, gracias, se le dirá esa pregunta, gracias. Ah, listo, Sharik. Entonces, ya sabes, la justificación al lado. Por eso les digo que este cuadrito es genial. Nunca cambies cuadrito. Bueno, cuadritos, vamos a descanso, a las 10. Profe, vuélvalo a circular. No. Ya nos vemos. Bueno, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Empiezan el Free Fire tal. Profe, ¿no tenemos que salir?
Buenas. Buenas, buenas. Buenas, profe, ¿dónde está? Está re lejos. Que estaba entrando a la habitación. ¿Desayunaron o no? No, profe. Grave la cosa. No he desayunado porque estoy acá bregando a descargar algo. ¿Bregando? Yo briego, tú briegas, nosotros bregamos. ¿Qué vamos a hacer en este pedacito, profe? Breguemos a hacer la actividad del examen, por favor. Profe, hola. Hola. Dime, César. No. Buenos días. Profe, para cuando es la actividad. Para allá. Tenemos una hora para hacer eso. Yo ya terminé el examen. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta, profe. Dime. En el punto 10, ¿si me quedó bien o me quedaron malas las tres que yo hice? A ver, vamos a mirar. Take me into your loving arms. Profe, una pregunta, ¿se le tiene miedo a los bichos, a los cucarrones? No, no miedo, sino como asco. ¿César, ya terminaste? Sí, señor. Lo hice mientras el descanso. ¿Por qué no descansas? No me gusta. Oh my God, no, en esta cuarentena, lo único que tengo para entretenerme es el estudio. Tienes que buscar otro tipo de entretención, César. I recommend you. Te lo recomiendo. Entonces, tenemos acá. Tique, vamos a buscar a Tique. Salieron tres tickets. A ver, Tique, tú respóndeme. Dígame, pero... En la primera, ¿dónde ves una palabra masculina? En te. ¿En dónde? Te. ¿Esta? Sí, pero... No, porque cuando dices they, puedes referirte a ellas. Si yo digo they play with the dog, yo puedo decir ellas juegan en el, con el perro. ¿Ves? Una palabra masculina son esas palabras que tú no puedes usar con mujeres. Por ejemplo, una palabra masculina, father. ¿Listo? La palabra papá, pues tú no la puedes usar con una mujer. ¿Sí? Tú nunca le vas a decir a tu mamá, colabore con el micrófono, por favor. Tú nunca le vas a decir a tu mamá father, ¿sí? Porque es tu papá. La que nos daban ahorita, king, el rey, ¿sí? Tú nunca vas a decir el rey Arturo o la reina Isabel. Para decir la reina Isabel, tú no vas a decir King Elizabeth, el rey Isabel. No, esas son palabras masculinas.
¿Listo? Este punto te quedó mal. Y lo mismo acá. Sofía. Sofía, pues sí, es un nombre de mujer, pero las palabras femeninas, pues, son otro tipo de cositas. Por ejemplo, queen. ¿Listo? Reina. Entonces, ese punto también te quedó mal. ¿Listo? Vale, pero... Bueno, pues. ¿Cómo vamos con eso? Esta hora es destinada para realizar ese ejercicio. Entonces, creo que voy a modificar la tarea de la corrección. La voy a modificar para hoy a las 3 de la tarde, teniendo esta hora para trabajar. ¿Listo? Arranquemos con pie derecho. Mientras yo le reviso a Daniela y a... La idea es que, pero ustedes lo hicieron en, la idea es que lo hicieron en el cuaderno, mis niños. What are you doing? Yo lo hice en la guía, profe. Bueno, está bien, pero entonces que no se pierda. Pégala en el cuaderno así dobladita, bien bonita, ¿sí? Es que son hojas, se pierde. Mejor que esté ahí en el cuaderno. ¿Qué iba a hacer yo? Así, modificar. Creo que no. Imagínense, se lo había dejado para el día de mi cumpleaños. Es que era abril, ¿no, señores? Para hoy porque vamos a trabajar hoy toda la hora esta. Llegó la bolsa por ahí. 12, todo el día. Profe, ¿cuánto cumpleaños? El viernes, 16 de abril. Cumplir mis 26 años. Profe. Profe, ¿cuánto es cumpleaños? 17 de abril. 26 años, yo pensé que iba a cumplir 36, profe. Uy, no, pero ¿qué pasa? Son esas cosas. Se ya va a ir el profe. ¿Qué pasa? Student work. So, my friend Caesar, we're gonna check now. No, please. Close this one. Caesar, you don't like to rest. So, my friend. Mi querido amigo, entonces te quedaron mal. ¿Cuánto sacaste en el examen final, César? 40. 40, entonces debes tener la corrección de 6 preguntas, ¿sí? Sí, pero las últimas dos no sé qué está mal. Ya miramos. ¿Listo? ¿Y por qué no me dices? Ay, perdón. Imagínate, si no te reviso, te dejo el mismo 60 acá porque te faltaban las dos. Los niños. Acos. Vamos a ver, César. Examen final, César Andrés. Y miramos las últimas dos. César, ¿cuánto me dices que sacaste en el examen? 40. ¿Por qué tan bajito y solamente corregiste 4? My mother. My sister. The moon. The moon is a female word. Yeah, can work. ¿Sí? My father, the fish, el pescado. Sí, no. No, no funciona mucho. Y my fingers, no. ¿Listo? Entonces, esta... Corrige esta. Esta está bien. La 10 está bien. Male words, my friend. Male words. Como le dije ahorita, a tique. Y ven, revisamos porque de pronto me equivoqué contigo. ¿En serio? Pues sí, porque si dices que sacaste 40. Sí, solamente se lo noté que tiene, claro. Entonces ya miramos. Entonces, espérame. Tienes la A, la A está bien. Tienes la C. Mi memoria de pollito. La C, esta es de quinto, no, esta es de séptimo. Tenemos la 3, es la C, sí, también está bien, está ahí súper. 4, esta 4, la tenemos, la D, está mal. 1, ayúdame a contar ahí, César. 5. La 5 contestaste. Yo vi tan solo en las preguntas, tan solo tuve...
la 1, la 2, la 3 y la 6 bien. Ah, no, entonces sí, no me equivoqué. Pero entonces... una pregunta. Espérame un segundo, acabo con su tiempo. ¿Tope? Yo estoy concentrando un segundo. Profe, tenemos que hacer la corrección en el cuerpo. Niños, estoy con César, les dije, estoy con César. Tan pronto acabe con César, levantan la mano y yo con mucho gusto les soluciono sus dudas. Entonces, César, si me dices que solamente tres se quedaron bien, yo veo la corrección de una, dos. Tres y cuatro. Entonces, ¿dónde está el resto? Estoy perdido. Las últimas dos no las hice porque no supe qué hacer, o sea, qué corregir ahí. ¿Cuáles son? ¿A cuál te refieres con las últimas dos, papá? ¿Las 9 y la 10? Sí, esas son las que me faltan. Por eso, papá, te estoy diciendo, la 9 te quedó bien, porque estás usando palabras femeninas, la 10 te quedó mal. ¿Por qué? Porque... father es la única que te quedó bien, fingers no. Y fingers pues sí son dedos, pero pues el tema es las palabras que son para profesiones, por así decirlo, de hombres. Fish tampoco, ¿listo? Y Cecitar, papi, tómame fotos más claras, porque es que mira que me toca irme a esta foto, toma una foto grande, donde yo pueda ver... pues todo. O envié la tabla. Bueno. No, pues la tabla no me sirve nada, porque ni todo es la justificación. Ah, pues. Listo. Cerramos acá. Enviamos acá esa fina. Me vengo acá. Ahora sí, levánteme la mano quien me va a preguntar algo. Emanuel, dime. Profe, era para preguntarte que si la corrección la hacemos en el cuaderno o en la hoja. Cojan la hojita, si les parece más práctico, si no quieren escribir otra vez el ABC, listo, cojan la hojita y copien al lado la justificación. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Pero la foto tiene que estar clara, no me tomen fotos por punto. Y donde se lea. Laura. Catalina, plazas. Profe, es que quería saber si el punto mío, 9, está bien. Mis niños, pero lo he explicado 400 veces, ¿por qué no lo analiza cada uno? A ver, pero sí que ponen a prueba mi internet. ¿Tu nombre? Laura Plazas. Plazas. Take me into your lover arms. Nueve. Está mal, mamá, porque dices woman, gracias, las mujeres. Sí, pero ¿cuáles son esas palabras? Mariana es un nombre femenino. Sí, pero ¿cuáles son esas palabras que vimos en clase? Y she, lo mismo, también hace referencia a mujeres, pero no dices ninguna palabra. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, cierro. ¿Alguien tiene dudas? Tranquilo, pregúnteme que el internet está, mejor dicho, flying, está volando. Kilian, dime. Profe, una pregunta. Dime. ¿La grabación ustedes la revisan desde cero o...? ¿O qué? ¿O seguirá publicando en YouTube? No te entendí. O sea, antes de subir las cosas a YouTube, ¿ven el video? ¿Y por qué en alguna parte? No. Obvio no. ¿Por qué? No, por nada. Pero... No. I'm not the editor. Guys, questions. Preguntas.
¿Cómo van? Súper mal. ¿Por qué, Carlitos? Cuéntamelo todo. No, por nada. No, no, no. Era jodido, profe. O sea, que yo jodo mucho. Profe, yo sí voy muy mal. Dime, ¿por qué? Porque yo no sé cuáles me quedaron mal y cuáles me quedaron bien. Ay, ay, ay. ¿Cómo no te vas a saber? ¿No estabas en clase la primera hora? Sí, profe, pero ¿cómo vamos a memorizar todo? Pues no tenías que memorizar, tenías que leer otra vez las preguntas y mirar cuáles están ahí. Ay, niños, ustedes me van a matar. De un ataque al corazón. Por razón, tontón, pero no te fue tan mal. Ya de más gigas, mijo. Póngase unas 20 más. Pero no te fue tan mal, Juan. Estos dos puntos, súper. Sí. Entonces, vamos a analizar. Ah, tampoco. Pues me queda más fácil acá, ¿no? Acá, tú colocaste number one. Grandmother, uncle, bien, aunt. Esas tres, súper. Todo el mundo le quedó bien esas. Cuatro. Which debate keyword? Which debate keyword? Entonces, estábamos aquí hablando de las palabras de debate. Si tú estás en desacuerdo, ¿tú cuál colocas? I couldn't agree more. On the other hand, this is a good idea. ¿Listo? Entonces, buscan el significado. Cada una de estos tres, como estas tres palabras de debate. ¿Y cuál te suena más a estar en desacuerdo con algo? Te doy como quien quiere ser millonario. No es esta, porque por eso te quedó mal. La número 5, however, haz lo mismo que te digo con el ejercicio anterior. Simplemente que ahora vas a buscar una palabra que esté de acuerdo. Agree, agree. Busca una palabra que esté de acuerdo. However, so do I, yes, but do not forget. O qué tal sea esta. Ninguna de las anteriores. Que no es, tranquilo. Y esto es una de esas tres. Aquí tenemos la número 6. Linking words are those who. Linking words. Esos conectores. Conectores son aquellos que. Entonces, ¿qué crees que hace un conector? Explicar, conectar o debatir o ninguna de las anteriores. ¿Ves que no es difícil? Si tú no analizas, tú eres pilo, dale, hazlo. Dice, choose the correct sentence. Escoge la oración correcta. ¿Listo? Tenemos acá. Uy, se me fue el internet. No. Ay, estaba muy callado. Juan, ¿estás ahí? Yo aquí leyéndote el examen. Sí, profe. Ah, bueno, bueno. La 7, entonces aquí tenías que escoger la correcta y escogiste la correcta. Está bien. Pero yo tengo una duda porque entonces me equivoqué contigo. ¿Por qué? Porque la 1 la tienes bien, 2 bien, 3 bien, 4 mal. 1, 2, 3. Ah, no, mentira, si no, no me equivoqué contigo, sacaste 60. Pensé que tenías 3 mal y que tu nota era 70, pero no, tienes 4. Porque esta 6 te quedó mal. Pensé que esa te había quedado bien. Entonces, la última que te quedó mal es esta. ¿Listo? La número 8. Analiza por qué. Ahorita yo les dije. ¿Por qué? Mira cómo va este am. Cómo va este on. Cómo va esta 3. ¿Cuál sería la correcta? Y al lado, justificación. Justify. Voy a llamar uno por uno. One by one. Because I get bored. Vamos a ver. Kilian, ¿ya terminaste? Voy a empezar con los que están ahí al lado. Kilian, ¿ya terminaste? No, señor. ¿En qué vas o qué? Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues es que como yo me... Yo sí, yo también estudié en el cuaderno, entonces para estudiar como que no puedo estudiar bien. Y entonces estoy haciendo la parte en inglés, como se dice, y como de español, por eso estoy demorado. Ok. Tarik, ¿cómo vas? ¿Me preguntaste a mí, profe? Sí, Tarik.
Muy bien, ya casi termino. ¿Ya casi terminas? Listo, genial. Sí. Laura, ¿ya empezaste a corregir esas que nos han quedado mal? ¿Yo? Sí, Laura Catalina Plazas. Sí, profe, ya estoy... Ya voy a empezar con las abiertas. Ah, listo, genial. Chico, Nicole, ¿cómo te fue en el examen? ¿Tú lo pasaste si no estoy mal? ¿Cuál Nicole, profe? Nicole Stephanie, sí, yo estoy aquí por orden, miren ahí. No lo pasé. ¿Cómo, por qué? Profe, pues, me quedo mal. Estoy anonadado. Uy, no, Nicole, ¿qué pasó ahí? Tenemos entonces, ¿tienes alguna duda de las preguntas? No, pero ¿o de los temas? No. Vale, listo. Pilas, pues. No, no muestro ahí si no te sientes cómoda. Bueno, sigamos, pues, aquí. Con Carlos. Carlos, ¿en qué vas? Carlos Esteban. Pues bien, profe. Pues primero estoy haciendo las correcciones y después voy a justificar. Listo, préndeme la cámara y muéstrame qué has hecho. Juan Esteban, ya. Daniela Mejía, ¿cómo vas? Yo ya terminé, profe. ¿Ya terminaste, Danielita? ¿Cómo te fue en el examen a ti? No, pues yo me saqué 60, pero yo ya envié la imagen. Mejía. ¿Y ya me hiciste las correcciones o estás en eso? De las cuatro restantes. No, profe, ¿cómo? Me falta una imagen, yo pensé que yo la había... No, ese es el examen, mamá. El feedback es otra tarea. Aquí, Daniela Mejía, sí, aquí está. Ah, sí, yo hice la corrección, profe. Solamente... Listo, Daniela. ¿Eran dos preguntas? Y los dos abiertos. Sí. Listo, genial. Listo, sigo por acá. Emanuel. ¿Profe? Sí, señor. ¿En qué vas, Emanuel? Ya te muestro. Pues, profe, yo ya voy en la octava. Yo voy a pasar a la otra, a las de femenino y masculino, profe. Ya voy aquí. Vale. Listo, ya, gracias. Pilas ahí. César, dice que ya terminó, pero tiene que corregirlo. Daniel Esteban. Señor. ¿En qué vas? En la pregunta 5. Listo, bien. Los que solo tenían que corregir uno, pues yo los felicito, pues deben estar en su... En su momento libre, en este momento, ¿no? El que solo tenía que corregir una, que creo que son escasos los casos. Nigiret. Señor. ¿En qué vas? Estoy corrigiendo las oraciones. Listo, entonces todos alcanzan a terminar antes de la media hora. Genial. Joan. Señor. ¿En qué vas? Estoy corrigiendo los puntos que me quedaron mal, profe. Listo, ¿en cuál vas?
Pues ya voy comenzando por el punto 4 hasta la octava. Ya vas comenzando con el punto 4, teniendo en cuenta de que los tres primeros te quedaron bien. Entonces, ¿qué has hecho? Sí, pues con los tres, de hecho, pues ahí la dejo y... Y una vez les digo, esta tarea es de 100 o 0. Va para todos. Esta tarea es de 100 o 0. La persona que no me entregue finalizando a las 11 y media, yo no le recibo. Y se pueden parar en la cabeza. ¿Listo? ¿Entendido, Tique? Sí, señor. Ahí está. Ah, listo. Matías, ¿cuántas te quedaron mal, Matías? Profe, me quedaron mal. Las de, por ejemplo, la de. Mira. Profe, ¿a las 12 y media o a las 2 y media? 11 y media que se acaba nuestra clase. Dale, no, pues me queda más fácil mirarlo a mí, Mati, fresco. Bueno, profe. Matías. No, te quedaron solo más dos. Sí, señor, las de las oraciones con nombres femeninos me confundí muy mal. Y también las masculinas. Pensé que era ponerlo de G y eso, pero he. Ah, pero yo pensé que te había quedado mal. Ay, me quedó mal la de la 5. También me quedó mal. Listo, vas a corregir eso, ¿listo? Listo. Yo miro acá. ¿Alguien me levantó la manito? Profe. Dime, María. Es que yo no entré a la tutorial. Dime, mamá. Yo no sé cuáles son mis respuestas incorrectas. Bueno, está bien, miremosla, porque soy buena gente. ¿María qué? Gracias. ¿María qué, mamá? ¿Arévalo? María Alejandra Feo. ¿Y por qué no entraste a la primera hora? Es que no se me... La verdad, no me saques excusas. Dime la verdad, no entré, gracias. Me quedé dormida. Es que, se me olvidó que no tocaba inglés. Entonces me metí a otra clase y pensé que no había. ¿Qué tal si yo fuera más cansón? Hasta llamar a acudientes, hasta, pero mire. Uno es como buena gente. Mi niña, entonces, tú tienes acá she goes, este está mal, que no hay ninguna palabra femenina o masculina. Entonces ya, bueno, claro que sí, aquí hay una grandmother. De todas maneras, una de tres que tenías que usar, pues hay que corregir ese punto. Está bien, C está bien, 4 está mal, 5 está, C está mal, 6 está bien, 7 y 8 están mal. ¿Listo? Ahí están las 6 incorrectas. Ah, bueno, gracias, profe. Vale. Niños, como les dije a ti que no voy a recibir esto después de hoy. O sea, el que lo entregue mañana, lo siento, ni siquiera 70. A no ser que me escriba un acudiente y me diga, me mandé un audio, profe, pasó esto, pasó aquello, por eso no lo pudimos entregar. Pero estamos dedicándole estas dos horas. ¿Profe, que no podemos entregar la corrección o el examen? No entiendo la pregunta, Kelly. Es que a mí también me entré cortando como que puse cámara en internet y sinceramente yo se lo escuchaba. No sé si lo que no. Si es la corrección o el examen que no se puede entregar desde mañana. Pues es que estamos corrigiendo el examen, Kilian. ¿Y el examen, la corrección del examen, hasta cuándo tiene plazo? Hasta hoy en la noche. De hecho, debería colocarlo hasta hoy, hasta finalizar la clase, porque estoy dando estas dos horas para hacer esto. Sino que pues yo entiendo que hasta la noche que lleguen los papás y les colaboren a subir el trabajo, etcétera. Entonces lo dejo hasta hoy.
listo, profe, gracias. Cuando entregue mañana, yo no lo voy a recibir, así sea por 70, y se pueden parar en la cabeza. Pero no lo voy a recibir. Listo, ¿alguien más? Ah, no, yo iba mirando aquí minuciosamente, digamos en Mati, Nicole Sofía. Nicole Sofía al fin no me respondió. Juan Pablo. Profe, es que Nicole no tiene ni micrófono ni cámara. Ah, ok. ¿Profe, yo? Gracias, Nicole. ¿Profe, me llamaste? Sí, Juan Pablo, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Profe, estoy en el punto 6, corrigiendo. Vale, papá. Juan Camilo. Profe. Juan Camilo, yo. Dime, Juan. Es que ya le encontré los significados a la cuarta pregunta, pero no me, digamos, el A dice, no podría estar más de acuerdo. El B dice, por otro lado. El C dice, esta es una buena idea. Y pues yo creo que es la B, porque por otro lado. Exacto, papá, pues esa es la correcta. Muy bien.
Ay, no, estos chinos me van a sacar a mí canas, 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 canas. ¿Alguien me escribió? Sí, verdecito es... Excepto Nicole Sofía Jaimes, listo. Dime, Nicole, yo estoy escuchando, escríbeme y tú hablas. Digo, yo hablo y te escribes. Dime, Manuel. La respuesta. Profe... ¿Me dime, puedes decir cuáles me quedaron mal en el examen? Manuelito, ¿no estuviste ahorita en la...? Es que, o sea, yo no es que no quiera, o sea, yo no sé si suena a que yo no quiero, pero pues es que, ¿qué sentido tiene que yo les dé la respuesta si ustedes no son conscientes de cuál está bien y cuál está mal? La idea es que lo miren, etcétera. Ese es el problema, ustedes lo ven como una nota. Ustedes están preocupados, es por la nota del primer periodo ahora. Yo preocupado porque ustedes entiendan. Dios mío. Ya voy, Nicole, vamos a darle a Michael y a Manuel y ya. Dice Manuel. Te voy a decir, solo voy a hacer lo mismo que hice con María, lo voy a decir si está bien o mal. Entonces, acá no hay ninguna palabra que a mí me haga referencia a que es masculina o femenina. ¿Listo? Acá esta, esas tres, todo el mundo le quedó bien. 4C, respondiste la 4, la C, está mal. La 5, respondiste la D, está mal. La 6, respondiste la B. Esa está bien. La 7, respondiste la B, está mal. Y la 8 está bien. ¿Listo? Por eso sacaste 50. Por favor, analiza cuáles son las que tienes que corregir. Ahora sí, Nicole, lo mismo. Jaime.
fue tan malo el examen. Estuviste a 10 puntos de pasar. Entonces, tenemos acá lo mismo que hice con Manuel. Creo que esta es la respuesta, la segunda. Entonces, pues las de ABCD ya pues las he repetido mil y un veces. Vamos a analizar estas. My sister. Ah, tú eres la de la palabra chistosa. Mira, este bitch. Cuando tú quieres hablar acerca de tu your puppy, your dog, dices el cachorro, el perro, perra. Esto, this is a bad word, ¿ok? Esto es una palabra grosera, rude. ¿Listo? Entonces, corrígela. My mom, está bien. Dad, brother, grandfather. ¿Listo? Está bien. Esas están bien. Solamente corrige esta. Y el resto, pues, los errores deben estar acá. ¿Listo, Nicole? Carita feliz por el chat. Profe, ¿puedes ilustrar cuál es el chat, profe? Sí. Estoy hablando del WhatsApp. Y ya me respondió. Listo. Profe, le tenía que enviar las dos. Digamos, si solo me quedó mal las preguntas de ABC, le tenía que enviar la foto también de la hoja de la 9 y la 10. Pues no, papá, porque si te quedaron bien, ¿para qué me las vas a enviar? Bueno, profe, ya le envié todo. Dime, Manuel. Hay algo ahí, dice allí. Profe, también debo corregir la nota. No, Manuel, ya no vuelvo a entrar a eso. Lo siento, amigo. Ponte a leerlos. La idea es que corrijamos, que leamos. No tiene ninguna gracia que yo les diga, pues, de hecho ya lo hice, les di como tres veces las respuestas correctas. Por eso es que quiero que escriban la justificación. Listo. Pero mientras tanto, yo voy mirando sus archivos de nota final para ver si los tenemos listos. Great. ¿Yo por qué no he calificado esto? Actividad sobre preposiciones. ¡Upa! Yo creía que ya estaba listo este archivo. Listo, ahí califico esto. Profe, ¿ya te llegó como mi respuesta final? ¿Lo que acaba de enviar? Seguramente sí, ya lo enviaste. Nueve personas me entregaron. Les repito, si no hay justificaciones, yo no recibo absolutamente nada. Soldado advertido. No mueren guerra. Exacto. Miren, aquí está la actividad de... Dime. Profe, ya te envié mi trabajo. Súper. Aquí estaba la actividad de conectores. Las palabras para debatir, las tuvimos que haber usado en este foro. Creo que ustedes no me estudiaron bien. Vamos a mirar si al fin Logan me puso algo. No me puso nada. Manuel, al fin te dije que lo hicieras en un comentario. No lo hiciste. De aquí en adelante yo ya no recibo absolutamente nada más.
Daniel tampoco. Ginette tampoco. Sara Manuela tampoco. Narin tampoco. Edison tampoco. Andrés Esteban López tampoco. Y acá sí lo hiciste. Kaylee Joana, menos. María Alejandra Sáenz, tampoco. Torre Negra, tal como te escribí en febrero 27. Estoy al tanto que tienes excusas. Tan pronto sube el trabajo, modifico la calificación. Nunca vi el trabajo. Ya no lo intenté, no voy a calificar nada más. Listo, este se fue. Este que es otro que no me da. Ta, 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 ta. Barreto no existe. Bautista, excusa. Y se quedó ahí la excusa porque no me envió nada. Ni Sara Nicole Castillo. Tampoco. Sara Manuela Clavijo. Tampoco. Ya que haciéndolo enfrente de ustedes. Edison. Nicole. Tampoco. Después, profe, porque perdí. ¿Cómo puedo crear el texto? Ya que no estuve en clase, pues creo que es un poco tarde para hacerme esas preguntas. Joana. Daniel sí entregó. ¡Upa! Daniel Steven Parra Granados, ¿está por ahí? Daniel Steven Parra. Señor profe. Daniel, de 1 a 10, ¿cuánto traductor usaste para escribir eso? Aquí, profe. Sí, dime. De 1 a 10, ¿cuánto traductor usaste para hacer eso? Imagino que se te fue el internet en este momento, ¿cierto? Magically, mágicamente. Daniel, estoy hablando contigo. Profe, sí, escucho muy trabado. ¿Me puede repetir, por favor? Que de 1 a 10, ¿cuánto internet, cuánto traductor de Google usaste para responder esta pregunta? No, parece que sí tiene problemas de internet. De que era solamente la culpa que no le va a responder. Esto se ha hecho en internet. O sea, me... Sometimes I go in 19. ¿Cuánto? A mark is leaving his kingdom. All poor people that kingdom told the markets to please give something to eat because they were hungry and their children had desiccation. Marcos. Uy, pero venga. Gracias por el micrófono. Dímelo. Que Sara Castillo tiene problemas de internet, entonces no se va a poder conectar a esta clase. Too sad. Por lo que está en un lugar donde no le llega bien los datos y ya está con datos. Sí, igual yo no la estaba llamando, estaba diciendo era que no entrego trabajo. Me causa más curiosidad Daniel Parra. ¿Yo qué hago acá? Imagínense, una persona que me escriba así, ¿para qué viene a clase? Sigo acá con la gran historia que nos escribió. The market told them not to worry. That if year and then manage the food alone without help. No, imagínense. Yo no lo voy a dejar absolutamente, no voy a cambiar absolutamente nada. No te da respeto. Profe, tú sabes dime. Que está detrás. ¿Tú sabes que está con traductor tan solo porque está muy bien escrito? Pues sí, papá, porque pues imagínate. Si tú coges y si tú eres amigo, coge y pregúntale a Daniel qué significa
¿Qué significa replied? ¿Qué significa kingdom? ¿Qué significa vegan? ¿Cómo sabe que vegan es un verbo irregular y que lo está usando bien en pasado? ¿Qué significa sadness? ¿Qué significa devastating, cultivation, infiltrator, love, disguise? Dímelo. No, profe, ya se me fue la palabra. Por eso no se da cuenta, Cecita. Yo pensaba que era porque estaba como en un inglés diferente. No, no hay inglés. Como Como escribir también, porque el traductor normalmente tira las cosas con muy mal. Exacto, o sea, aparte no es que sea traductor, ¿sabes? Porque es que leyendo la historia, se ve una historia, o sea, él buscó como historia en inglés, bla, bla, bla. Porque está bien la historia, está bien escrita, mira que tiene bien los... Un traductor no te bota bien este verbo, no te lo bota bien conjugado. No. Tal cual lo dice... Un corrector de gramática con eso. Exacto, exacto. O sea, el traductor generalmente no hace eso. Profe, o sea, él buscó historias en inglés y ya. Claro, copio y pego. Julián. Lo que pasa es que cuando es foro, me toca entrar acá. ¿Listo? Para que ustedes también conozcan cómo es el método de calificación de uno. Cuando es foro, uno entra acá porque es que ya no les deja. Después de que es foro y después de la fecha de entrega, ustedes ya no pueden entregar. Entonces, ¿cómo hacen? Lo colocan en un comentario, tal cual lo hicieron acá. ¿Listo? Pero cuando no es foro, cuando es una tarea normal, a mí sí me parece acá resubmitted, como que lo subió otra vez. Vamos a ver si tenemos un ejemplo por acá. Aquí, miren. Por ejemplo, acá, Daniela Bautista lo volvió a subir. Es ahí yo entro y miro la actividad. Pero cuando es foro, sí me toca entrar a toda la actividad y mirar cada uno. Por ejemplo, aquí Daniela Bautista se puso al día porque, miren, me entregó esta no me las entregó. O de pronto sí. Ah, no, lo que acabamos de revisar y no. Entonces, ¿quién sabe quién me ha entregado con estas? Entonces, me toca mirar. Ha dicho, y miro con más calma. Eso es lo que me molesta, porque yo se les doy mucho, mucho tiempo para yo precisamente no estar en esto. Entonces yo entro a la tarea y efectivamente aquí están los dos que entregaron tarde. Entro y miro. Aunque si dije acá que tenía excusa. La... Y Daniela Mejía. Uy, está súper. Lástima que lo entrego tarde. No tiene ningún comentario de excusa de nada. Hermosos sus dibujos, Daniela. Profe, es que yo sí tenía excusa, pero no sé si te acuerdas que yo entré fue el 4 de marzo y la actividad ya es 19 de febrero. ¿Cómo te llamas? Mejía Durán. Daniela. ¿Ya me entregaste todas estas cosas? Sí, señor. My God. Listo, profe, ya te entregué. Listo. Vamos entregando, por favor, vamos subiendo. Teacher, I'll write it. Ok, my friend, thank you. You're welcome. Yo voy a mirar tarea por tarea.
Daniel Steven, Parra Granados. Es que igual que no le puedo calificar sobre el tema. ¿Quién es Daniela Bautista? Y Daniela Mejía. Oh, Daniela, tenías que hacer dibujitos. ¿O no? Laura, colabórame con el micrófono, mamá, por favor. Perdón, profe. No te preocupes. Edison Leonel. Andrés Esteban López está. Ni idea. ¿Una pregunta yo puedo con usted? Yo creo que sí, Kilian. Ok. Profe. Niños, me suben ese trabajo. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Te cuido. Bueno. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que tenga buen día. Luego. Chao. Chao, profe. Bye.